Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo unboxing en este canal que es el coleccionista de Monopolis. Como ya había comentado en el video anterior, hoy vamos a realizar un unboxing de entre los tres Monopolis seleccionados que ya les había comentado. Y el seleccionado fue gracias al primer suscriptor que comentó, a Ronald Wasatsky. El primer Monopoly entonces que comenta el que quiere que sea el de Transformers. Entonces, el unboxing de hoy va a ser con temática de Transformers, obviamente. Y lo tenemos ahora mismo por arte de magia. Bueno, la magia, pero del video, por supuesto. Tenemos aquí lo que va siendo este Monopoly, que ya es del año 2007. Ya tiene bastante tiempo, más de 10 años conmigo. Entonces, tiene los bordes un poco desgastados. Por más que los trates de cuidar, al final de cuentas siempre se va a ver un poco de desgaste. Pero realmente todo lo demás está totalmente íntegro. Y pues bueno, antes de realizar el unboxing, vamos a ver cómo se ve la caja exterior. Podemos ver que del lado izquierdo tenemos al bando de los Autobots, liderados por Optimus Prime. Y del lado derecho tenemos al bando de los Decepticons y su líder Megatron. Y en el fondo tenemos al resto de cada miembro de ambos bandos. Y tenemos como tal en la portada un nombre del eslogan más común, Transformer, más de lo que se ve. Entonces eso es algo que luego en los comerciales cuando éramos niños escuchábamos mucho cuando promocionaban juegos, cuando promocionaban los juguetes de Transformer, se promocionaba así con ese eslogan. Y se puede ver luego, luego en la portada de la caja cómo es que nos están mostrando también los tokens coleccionables que están muy bien diseñados y que vienen junto con los personajes más llamativos e irrelevantes de la serie animada. Ahora vamos a realizar el unboxing para que podamos ver qué hay en su interior. Listo, amigos, tenemos aquí ya el tablero para su exhibición. Yo creo que es lo primero que vamos a revisar antes de pasar a los demás artículos que trae este Monopoly. Pues bueno, el centro del tablero igual no se diferencia tanto de la portada de la caja. Igual podemos ver cómo es que en el centro se localizan los dos bandos, que siempre están en un conflicto eterno. El mando de los Autobots y de los Decepticons. Y podemos ver a sus líderes principales ahí mismo en el centro. Bastante épico, ¿no les parece? Y podemos localizar que también las tarjetas de Arca Comunal y de Suerte ahora han sido cambiadas y van a ser ahora tarjetas de Decepticons y tarjetas del bando de los Autobots. Empecemos ahora con las propiedades. Cabe mencionar que ya tiene mucho tiempo que no veo la serie animada. Esta está basado bastante en la serie animada de los 90. Entonces, algunos lugares realmente ya no recuerdo qué son. Así que si ustedes pueden, en sus comentarios, comenten a qué corresponde cada lugar que se está vendiendo. Entonces, iniciamos con los más baratos. Tenemos aquí a Decagon con 60. Autobase vendiéndolo a 60 también. Se tiene que pagar también, como en todos los demás Monopolies, pues un impuesto. Los medios de transporte también aquí son modificados. Aquí van a ser en su mayoría naves. Base lunar. Cañón sónico también. Igual aquí podemos ver la cárcel, como en todos los Monopolis. Eso casi nunca cambia. Y ahora veamos las siguientes.
las siguientes ya van aumentando más su precio. Como ya les dije, he olvidado bastante en lugares icónicos que hay en la serie de Transformers, pero me encanta el arte conceptual que usaron para cada uno de ellos, que es una arena de combate. Aquí parece ser que es una especie de hongo central. Ustedes que tal vez estén mejor informados, más fanáticos todavía de esta serie, me puedan llegar a decir de a qué corresponde cada propiedad. Pero el arte está muy bien desarrollado en cada uno de ellos. La isla de los Dinobots también nos podemos encontrar. El búnker de los Decepticons. Y pasemos ahora a las siguientes. Después de Parada Libre tenemos también esta otra propiedad de aquí. Siguiendo con estas otras. Va aumentando el precio conforme vamos avanzando. Les digo que me encanta ese tipo de arte que usaron para estos para este Monopoly, porque pareciera como si fuera una especie de cómic. Así es el tipo de arte, muy similar al de la edición de Batman 2005. Vector Sigma. Parece ser que este salió en una de las últimas películas de Transformers. Nebulón 280. Unicron ya con A300. Y la ciudad Autobot A320. Nos estamos acercando al final. Planeta Tierra es el segundo más caro de todos. Ya se imaginarán cuál es el más caro en realidad. Tenemos aquí una cuota de 75 por Energon y Cybertron. La propiedad más cara, valiendo 400. Entonces, como pueden ver, el diseño de este tablero me gusta mucho. Es bastante nostálgico porque nos recuerda bastante a la serie animada. Ahora pasemos a ver todos los demás artículos que trae. Bueno, como ya les había comentado en los videos previos, en el video anterior, este Monopoly trae algunas reglas especiales. Algunas reglas que no se ven en otros Monopolies. Y va dependiendo de los dobles de dados que llegues a sacar. Aquí podemos ver el instructivo. En el instructivo nos comenta precisamente esas reglas especiales que yo les estoy diciendo. En esta página de acá. Dependiendo de qué es lo que del doble de dados que saquemos, es cuando vamos a tener una opción, algo que nos pueda beneficiar a nosotros mismos o que pueda hundir a los demás jugadores, desde ganar mucho dinero hasta construir propiedades en lugares en donde ya estén ocupados. Entonces, dependiendo del doble que tú saques, de si sacas doble de 1, de 2 o de 3 o hasta del 6, podrás tener un efecto especial dependiendo del dado que saques. Eso es algo que en pocos Monopolies agregan. En el de Pokémon Edición 1999 podemos encontrar algo similar en su reglamento. Fuera de eso, el reglamento, todos los demás son totalmente iguales. Las reglas, estos reglamentos eran más minimalistas, sin color. A principios del 2005 así los estaban sacando. Ya después empezaron a sacar reglamentos más coloridos. Ahora, algo que también hace muy llamativo y que seguro se estarán preguntando para qué sirve es esta tarjeta decodificadora que trae esta edición. Bueno, esta tarjeta decodificadora, como su nombre lo indica, nos va a ayudar bastante a decodificar algunos mensajes de las tarjetas de Monopoly. Por ejemplo, tenemos aquí a las tarjetas de los Decepticons. Como pueden ver su diseño de mejor manera, podemos ver a Megatron y a sus esbirros ahí al fondo. Y atrás viene con una imagen de cada uno de los Decepticons ahí al fondo.
Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Que no puedo leer esto. Está totalmente desfasado. No puedo leer el mensaje que me dice hasta que yo lo decodifique. Y para eso son es esta tarjeta especial decodificadora. Al colocarla aquí, ya podremos ver qué es lo que el mensaje que nos está diciendo. Esa tarjeta la podemos utilizar para salir de la cárcel o la podemos guardar en caso de que caigamos en la cárcel. Entonces, únicamente funciona cuando la pongo enfrente de la tarjeta de los escépticos. También los autobots tienen el mismo diseño, al igual que esta. Entonces, es bastante interesante ese pequeño detalle que agregaron. Realmente se agradece mucho. Y en cada una de las tarjetas, pues obviamente viene con una imagen de uno de los del bando contrario. Vamos a ver rápidamente algunas. De Megatron, veamos cómo está también según lo que nos diga la tarjeta decodificadora. Vaya, podemos llegar hasta la salida y cobrar 200 gracias a esta tarjeta. Y así, así con todas estas que vienen así, con un código especial que únicamente podremos ver una vez que pongamos la tarjeta decodificadora. Bastante divertido. Lo único malo es que si pierdes la tarjeta, pues ya no puedes hacer el truco. Pero pues para eso debes de mantener tu juego intacto después de todos estos años, para que lo puedas usar. Y listo. Esas serían las tarjetas de los Decepticons. La verdad, me agrada esto que hicieron de un detallazo de estar poniendo esto, porque lo te mete más en la temática de los robots. Tenemos también ahora las tarjetas decodificadas, obviamente, también de los Autobots. Y tenemos igual a un ejemplo de cada uno de ellos. Me parece que sí, Bumblebee. Ya sé, mi pronunciación es pésima en la mayoría. Perdón, pero a veces siempre se me complicaron mencionarlos. Como pueden ver, igual sigue la misma temática y viene aquí con cada uno de los del bando de los Autobots. Optimus Prime, Alphatrion, Superion. Y entre otros más. Este es un dinosaurio Grimlock. Veamos también. Usando la tarjeta decodificadora podemos ver qué es lo que dice. Rom. Y así, junto con todas las demás, vienen igual con un ejemplo de un Autobot. Entonces, gran detalle de parte de los diseñadores de este tablero, haber hecho eso. Además de eso, también los dados vienen igual con pues personalizados también por ambos bandos, el color de ambos bandos, morado de los Decepticons y rojo de los Autobots. Pasemos a ver ahora los billetes, que de igual manera vienen personalizados cada uno de ellos. Tenemos aquí a Bumblebee con un valor de 1. Después tenemos a Starscream, un valor de 13. De 20, de 20. Ultra Magnus, 10. De 5. Sunway,
Tenemos ahora también aquí a Brom con un valor de 50. Megatron valiendo 100. Y obviamente ya sabrán quién es el que sigue después de Megatron. Pues sí, Optimus Prime, el más caro, valiendo 500 Monopoly dólares. El diseño de los billetes en esta edición, la verdad, es muy buena. Viene con algunos detalles, frases muy icónicas de cada personaje. A diferencia de otros Monopolies, que todos los billetes son iguales, aquí se toman la molestia al menos de hacer un diseño diferente para cada uno de ellos. Pasemos ahora a ver algo muy importante, lo cual son los tokens. En esta edición, la verdad, se esforzaron bastante para hacer los tokens, a diferencia de otros, pero aquí la verdad sí tiene bastante detalle cada token. Dejen nada más que enfoque esto. 5 horas después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Ah, sigo esperando. Ya está. Algunos problemas ahí con el enfoque. Y podemos ver aquí el diseño tan genial que viene bastante detallado de este, pues de este token. Tenemos otro más con más detalles todavía. Y que vienen además con su base metálica, con el símbolo de Usapoli. Me encantan los detalles que trae, la verdad. Tenemos aquí, me parece, otro de los Autobots. Me parece que es Bumblebee. Y acá tenemos a Megatron. Voy a tratar de acercarlo un poco más para que puedan ver más a detalle el diseño que tiene. Ahí se ve mucho mejor. Estos me recuerdan mucho estos tokens a unos muñecos que luego venían hace ya muchos años en los Sabritas, o eran en cereal, me parece. Pero así venían, con este tipo de detalle muy bueno. Aquí tenemos a Optimus, que ya lo vimos. Y acá tenemos a este último. Vamos a tratar de que vuelva a enfocar mi cámara. Lo malo es que, a pesar de que tienen un buen diseño, están muy pequeños estos tokens. Bastante pequeños. Incluso un poco más pequeño de lo normal. Como pueden ver, mi dedo sigue siendo más grande que este token. Entonces, a pesar de que sí tiene un muy buen diseño, tal vez es demasiado pequeño también, a mencionar eso. Y también tenemos también a los títulos de propiedad. Los títulos de propiedad, pues no hay mucha diferencia. Como otros Monopolies, vienen así más o menos de esa época, de principios de los 2000. Vienen sin muchos detalles, son algo más anchos que largos. Y más anchos que altos, pero no vienen con muchos detalles. Y la parte posterior viene con una... pues este detalle no lo había visto, pero viene con una descripción de cada uno de las propiedades. ¡Qué detallazo! Cada una de las propiedades ya viene descrita a qué pertenece en la parte posterior de cada título de propiedad. Viene con un dato bibliográfico interesante. No me había tomado el tiempo de ver qué era lo que decían, pero sí. Sí viene con un detalle en cada una de atrás. Luego voy a checar para ver a qué corresponde cada propiedad. Realmente yo estos Monopolies de edición de coleccionista yo no los juego mucho. Trato de no jugarlos, ya que son bastante raros y difíciles de conseguir. Entonces, mientras menos nos manipule, mucho mejor. Por esa razón no me había enterado de ese detalle que tenía en las tarjetas de atrás de las propiedades. Las checaré y después les avisaré cómo viene la información. Y por último, como en todos los demás Monopolies, siempre tiene que venir con su banco.
viene aquí con sus propiedades, que igual son casas y hoteles. De eso pues casi nunca cambia, nada más que aquí en las propiedades se los ponen como si fueran cubos de energón, pero en realidad pues nos dan un diseño de prácticamente de casas, de casas como lo habitual, casas y hoteles. No sale mucho de lo convencional, solo que cambia el color de cada propiedad por los bandos que hay. Y me encanta también esa portada. Aquí hay otra portada a nivel del banco, en donde podemos ver pues el enfrentamiento que están teniendo Optimus Prime y Megatron. Bonito detalle y bonito arte conceptual también que traen el banco. Hay otra edición todavía de Monopoly de Transformers. Es una edición bastante difícil de conseguir y un poco más, bastante más nueva que esta. Se las presento esta edición. Es bastante difícil de conseguir. Realmente se hicieron muy pocas copias. Y yo estuve a punto de conseguirla, pero el pago por los derechos de importación eran tan altos que no pude hacerlo y al final me la ganaron. Pero aún así, en esa edición, ahí sí vienen cubos de Energon. No vienen como tal casas, vienen cubos de Energon y los tokens. Si creen que estos que les presenté tienen detalles, esos todavía tienen más detalles y son un poco más grandes. Pero bueno, ese ya es un Monopoly de otro nivel. Y pues bueno, sería todo de momento. Espero que les haya gustado este video. Y en el siguiente video, pues igual, de nueva cuenta, no sé qué poner primero. Ahora sí, el de Yu-Gi-Oh! O el de Juego de Tronos. Pero ya que el segundo comentario de un suscriptor me dijo que pusiera mejor el de Juego de Tronos, será ese. El siguiente Monopoly será Juego de Tronos edición de lujo. Y el que le sigue sería el de Yu-Gi-Oh! Espero que hayan disfrutado este video. Comenten, denle like, compartan y suscríbanse. Los veo en otro video. Cuídense.